¿Desde cuándo soy artista? Hombre, artista no, es una persona muy grande. Pero desde bien pequeñito siempre me ha gustado dibujar y he continuado haciéndolo ya cuando era mayor. Entonces, cuando acabé el instituto, tenía que estudiar, no sabía qué hacer y entonces me metí a estudiar Bellas Artes, aunque a mis padres no les hacía mucha gracia porque claro, creían que no había mucho futuro en eso. Entonces, nada, me metí en Bellas Artes y ahí me formé y desde ahí pues me he dedicado al mundo gráfico, al mundo de las artes y de la música también. Alguna vez he hecho talleres, había diferentes, había un amplio abanico de gente, tanto de edades como con diferentes discapacidades, y he trabajado con ellos, sí. Ha sido muy interesante porque muchas veces tienen un punto de vista, sobre todo artístico, muy interesante y muy fuera de lo convencional, ¿no? Y en el mundo del arte eso es oro, entonces me gusta mucho, sí. Sobre todo cuando doy talleres, cuando yo hago de profesor o lo recibo, ¿no? Y también soy como compañero. ¿Qué es que la persona con discapacidad o como seis artistas? Por supuesto, o sea, todo el mundo puede ser artista y la discapacidad no es un freno para ello, o sea, no tiene nada que ver. Digamos que el arte es como la sensibilidad que puedes tener para expresarte. Entonces, creo que es una herramienta que hay que utilizar y no hay ningún tipo de freno, ¿no? O sea, cualquier persona puede utilizar la herramienta artística para expresarse y ya el hecho de ser profesional o no tiene nada que ver con el hecho de expresarte a través del arte. Eso es otra cosa, lo de, ¿sabes? El dinero es... O sea, ganar dinero con el arte no tiene nada que ver con el expresarte a través del arte. O sea, son dos mundos diferentes y en los dos mundos se puede hacer, por supuesto. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Tampoco es que sea muy relevante, pero es lo que yo pienso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.